Buenas tardes, soy Martica la Meximaña. En este video les voy a mostrar cómo he celebrado mi cumpleaños a la española. En el video anterior celebramos el cumpleaños de mi querida amiga Chiu. Y posteriormente celebré el mío, a la española. ¿Qué quiere decir a la española? En México generalmente cuando es tu cumpleaños, tus amigos, familiares y demás te organizan tu fiesta. Te dan regalitos y todo súper bien. Aquí es al contrario. Cuando es el cumple de uno o el cumpleaños de uno, invita a tus amigos o a tus seres queridos, los más cercanos, y tú les invitas, por ejemplo, en una cafetería, les invitas pues un café, el bocadillo. Si van o salen de copas, pues les invitas la primera copa, pero generalmente el que cumple años es el que paga. En este video les voy a mostrar cómo he celebrado mi cumpleaños a la española. En el video anterior celebramos el cumpleaños de mi querida amiga Chiu. Y posteriormente celebré el mío, a la española. ¿Qué quiere decir a la española? En México generalmente cuando es tu cumpleaños, tus amigos, familiares y demás te organizan tu fiesta. Te dan regalitos y todo súper bien. Aquí es al contrario. Cuando es el cumple de uno o el cumpleaños de uno, invita a tus amigos o a tus seres queridos, los más cercanos, y tú les invitas, por ejemplo, en una cafetería, les invitas pues un café, el bocadillo. Si van o salen de copas, pues les invitas la primera copa, pero generalmente el que cumple años es el que paga. Hay amigas o amigos o hay veces que se hacen comidas y uno invita y hace toda la comida pues para celebrar el cumple. En esta ocasión nos fuimos a cenar con unas amigas y nos fuimos a bailar con otras. Y por la mañana del mero día de mi cumpleaños nos fuimos a desayunar a la cafetería que tanto me gusta. Está en la calle Cádiz, número 4, en Zaragoza, probando unos ricos y deliciosos bocadillos. A mí el bocadillo que más me gusta ahí es uno que hacen de longaniza con pimiento y queso, además de tu café con leche. En este cumpleaños ha sido súper especial porque me regalaron un pastel.
una tarta, como le dicen aquí, y a la vez festejamos con mi tarta. Y además también Lupita me regaló otro pastel. Recibí regalos, varios regalos, unas fragancias, unos regalos de Freddy, de Leti, todos me regalaron. De Zulem me regalaron también una vela bien bonita que me la hizo mi querida amiga Casey. La pasé muy bien y ese mismo día por la tarde nos fuimos a tomar unas cervezas, aunque hacía mucho frío, pues en una terraza, por eso estamos ahí todas abrigaditas. Y el fin de semana nos fuimos a bailar. ¿A dónde nos fuimos a bailar? Primero fuimos a cenar y después nos fuimos a bailar, todo a la española. Celebramos súper chido, bailamos, bueno, fuimos a un sitio donde ponen música salsa, bachata, y como verán, a mi amiga le dieron la vuelta. Literal, le dieron la vuelta. Thank you.
ello, suscríbete. Dale like y coméntalo. ¿Qué te gustaría saber de las costumbres de vivir en España si vives en otro país? Y si vives en España, ¿qué te gustaría conocer de México para que te mostremos? Soy Martica La Meximaña. Dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.